¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Estamos en una entrevista más en el Codman. El día de hoy tenemos un invitado más que especial. Estamos con Aaron Cañarte, un peleador ecuatoriano que en este momento ha salido del país. Actualmente se radica en México y nos ha dado la oportunidad de poder entrevistarlo, de poder conversar un poco con él acerca de las artes marciales. ¿Qué tal, Aaron? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, acá entrenando todos los días, ya saben. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un honor dar entrevistas y siempre las puertas abiertas para que el deporte sea un poco más conocido y también conversar de mi carrera. Y a propósito de lo que tú nos estás explicando en esto, quisiera que nos des así un pequeñísimo resumen de cómo fue tu carrera aquí como artista marcial, como profesional en las artes marciales y diste tu salto hasta llegar a México. ¿Cómo hiciste todo este proceso? Bueno, siempre me ha gustado el deporte. Entrenaba fútbol desde chiquito, hasta los 18 años, y de ahí comencé a entrenar lo que es la disciplina de Muay Thai, que es solo striking, solo peleas arriba, utilizo las manos, codos, patadas, rodillas. Y de ahí fui peleando, compitiendo amateur aquí en Ecuador mismo, en Quito, iba a competir en Quito. En la escuela de cuando pertenecíamos a Kamikaze también, a los torneos de Kamikaze, ahí participaba. Luego de eso ya participé en Panamá también, amateur, cinco peleas amateur. Gracias a Dios las gané, tengo un récord también de 5-0 amateur, y de ahí ya pasé a profesional en Ecuador también mismo. También el tema de la pandemia afectó un poco, pero luego de eso hubieron muchos eventos en Ecuador donde se pudo participar, y entonces ahí ya formé mi carrera y ya decidí salir el año pasado a Tijuana, a México. Sí, buenas con todos también. Yo también me uno a la entrevista. Gracias, Aaron, por la oportunidad. Y también quería preguntarte, ¿cómo se da esa y transición? Porque nosotros, como tú dices, pertenecías a Kamikaze. Yo vi, recientemente subiste a tus redes un video de cómo practicabas Muay Thai en un parque. Te entrenabas Sí. de Muay Thai en un parque y sí creo que es necesario hablar del background que tienes tú como peleador de Muay Thai, o eso es lo que se pudo apreciar en las imágenes que tú subiste. ¿Cómo se da esa transición del Muay Thai a buscar el MMA? Cada vez me fue gustando más el deporte. Comencé con el Muay Thai y luego de eso ya fui entrenando también. Jiu-Jitsu, lucha, también compitiendo ya no solo Muay Thai, sino amateur, también MMA, amateur, pero con protección y espinilleras, con todo eso. Y ya luego, ya sí peleé amateur, ya un poco ya más profesional, se podría decir, ya sin protección, allá internacional en Panamá. Y de ahí me dediqué al 100% al deporte. Me gustó, dejé muchas cosas a un lado y por dedicarme al 100% a este deporte. Aaron Tommy Gunn Cañarte, ¿a qué se viene el Tommy Gunn, este sobrenombre que también siempre lo utilizan? ¿Cómo surgió eso? Un día una persona me dijo que me parecía al alumno de Rocky 5. Entonces, por eso, y desde ahí ya tengo ese nombre en las peleas y todo, y a la gente le ha gustado también. Oye, y algo que me llamaba la atención, que es en las peleas cuando tú ganas, utilizas la máscara o también cuando haces las entradas utilizas la máscara que es aquí muy típica de aquí de Ecuador. ¿Qué es lo que te motivó a utilizarla? ¿Tiene algún significado para ti? Sí, el Diablo Huma. La cabeza de diablo es muy representativo de Ecuador. Entonces, a la gente le gusta eso, le gusta el show. Tú sabes que al evento, a los dueños del evento, a los matchmakers, andan viendo eso, andan viendo tus redes, andan viendo cómo te mueves, el show que hagas. Entonces,
Es una identidad que yo la plasmé y ahí la sigo hasta ahora. Y le gusta, le ha gustado a la gente, a los dueños del evento, por ejemplo, de WWC. También he conversado y me dijo que sí, que está bien chida, dice, está bien chida esa máscara y todo eso. Entonces le gusta, le gusta. Hablando del MMA, antes de quizá irnos a la cuestión ahora de ustedes viajar a México, hablando de aquí, del MMA aquí en Ecuador, tú, nosotros siempre hemos pensado o hemos escuchado actualmente que todos dicen que el nivel aquí en Ecuador es bueno, pero siempre es necesario expandirse. Cuando tú participaste, nosotros vimos en tu récord que participaste en QFC, que participaste en EMA, en Yantzaza, en Barbarian. ¿Cómo se da esa búsqueda de cada vez incrementar más el nivel de oponentes aquí en el Ecuador? La verdad, en Ecuador hay bastante talento también, pero como siempre lo ha dicho Chito, que hay que salir porque es verdad, acá se adquiere nuevos conocimientos que en Ecuador a veces no se tiene. Entonces, poco a poco eso va mejorando, yo creo. En el Ecuador también ya se van impartiendo conocimiento y mi sueño es también, ya una vez que me retire, ir allá a Ecuador, impartir conocimientos y todo, y esa plataforma que acá en otros países hay, o contactos también que hay para poder llegar un poco más rápido a lo que tú quieras, al sueño que tú quieras, a la liga que tú quieras. Entonces, por eso cuando Chito dijo eso, que hay que salir, es un poco criticado por la gente en Ecuador, pero es que, o sea, es la verdad. Todos nos, una vez que tú salgas de Ecuador a otros gimnasios de alto nivel, te vas a dar cuenta que se adquieren nuevos conocimientos que tú no sabías en Ecuador. Entonces, eso, yo sentí que en Ecuador ya me faltaba un poco más y yo me quería mejorar, quería mejorar, quería mejorar, quería seguir aprendiendo. Entonces, mi amigo César Abad, él ya tenía planeado venirse acá a Tijuana, a México, antes que yo, solo que por la pandemia no pudo. Entonces, hubo la oportunidad de poder salir juntos y ya, y estamos acá ya un año prácticamente. Ahora César está en Ecuador, está esperando que le den la cita para la visa mexicana y se regresa ahora. Ahora nosotros nos damos cuenta de que ustedes han dado ese salto, ¿no? Como lo decía Chito Vera, salir de la zona de confort aquí en el Ecuador y dar el paso a ir a otro país e iniciar desde cero, porque es algo así como un espacio que uno tiene que llegar como transición Sí, para un lugar mucho más alto, ¿no? también más que todo te cambia la mentalidad, yo creo, te hace un poco madurar, estar lejos de tu familia. Acá estamos en una casa, pero también acá nos sentimos en familia porque son varios peleadores que buscamos también el mismo sueño, ¿me entiendes? Entonces, te cambia la mentalidad, te cambia tu manera de pensar, tu manera de entrenar también. Y ya lo tomas ya totalmente profesional. Yo creo que en Ecuador también a veces uno no lo tomaba tan profesional porque tú sabes que tienes ahí a tus amigos los fines de semana y todo, y sales y acá estás fuera de tu zona de confort, entonces es muy bueno, eso también te ayuda bastante. Cuando tú llegaste allá al Entran Gym, ¿cuál fue tu primer impacto al estar en el gimnasio en cuanto, digamos, a la infraestructura, a los coaches? ¿Cuál fue el primer impacto que dijiste, oye, qué diferencia de Ecuador el estar aquí en un gimnasio que es de un altísimo nivel? Bueno, la infraestructura del gimnasio, lo grande que era, de cuatro pisos, el teacher, el Raúl Arbizu, nos fue a ver al aeropuerto, él nos vino, nos enseñó acá el gimnasio, nos presentó el gimnasio de pie, todos los pisos, y dijimos, wow, qué gran gimnasio, tiene todo su equipo completo, su staff, preparador físico, todo. Entonces, eso también yo creo que hace falta también. Yo creo un poco en Ecuador tener a alguien como la mentalidad
el teacher me voy de risa. Entonces, yo creo que eso es. Y nada, y la gente, la verdad, yo desde que llegué, la primera semana no lo creía todavía, estar con ex peleadores de UFC, con peleadores de UFC, experimentados, Polo Reyes, Macio, Pitbull, que uno lo veía por televisión y uno decía, wow, cómo pelean, quisiera algún día conocerlo y estar ahí con ellos y ser que sean tus amigos, tus compañeros, eso también yo no lo podía creer. Yo decía, César, yo creo que todavía no lo creo la primera semana que estaba acá, y hasta que ya después ya me fui acoplando poco a poco, y ahora acá es la unión también, el equipo es muy unido, nos apoyamos entre todos, y eso también es muy bueno. Hablando de ese apoyo y de esa camaradería que existe entre ustedes, el día de ayer perdió el Pitbull, ¿no? El Marcelo Rojo lamentablemente perdió, sí. Pero a la entrada se veía todo el apoyo, incluso Brandon Moreno en la parte posterior, y cómo se apoyaban, cómo se daban ánimos. ¿Cómo es la mecánica del compañerismo, ustedes como ecuatorianos? Porque si mal no recuerdo, están como 5 o 6 ecuatorianos en Entram, ¿no? ¿Cómo es ustedes la mecánica ahí de compañerismo entre no, todos? Todos nos llevamos muy bien. Por ejemplo, eso también en Ecuador, yo con los hermanos Luna casi no hablaba, no teníamos muchos contactos, porque también en Ecuador hay esa mentalidad de estar muy cerrados. De que si puedes entrenar acá, que no puedes entrenar acá, no puedes entrenar en otro lado, no te puedes llevar así, como que no te puedes a llevar con ellos, así, cosas así. Entonces, acá, una vez que ya llegaron acá, los pude conocer más y nos llevamos todo muy bien. Los ecuatorianos, con todos los del equipo, nos llevamos muy, muy bien, somos muy unidos y en eso no hay problema, y eso también es algo muy importante, la unión para la fortaleza del equipo y todo. Tú, desde tu formación aquí, desde que iniciaste, hemos visto que trabajas muy bien y tú eres un buen striker, lo vimos en tu pelea contra Barahona, hiciste un excelente trabajo de pie y también de piso. Quisiera preguntarte, tal vez cuando llegaste ahí el Entram Gym, ¿te ayudó bastante a mejorar tu piso, tu grappling? ¿Qué tal fue ese proceso para entender y comprender todo esto? Claro, yo vine con un poco de conocimiento, pero acá lo he mejorado, he aprendido mucho en este año, en todo, en Jiu-Jitsu, en el striking también, en el box. Yo te podría decir que en Ecuador quizás yo tiraba los golpes desordenado, o tiraba los golpes, o sea, de poder, pero sin una dirección, o volados, cosas así, pero acá aprendí a que los golpes vayan con dirección, la técnica, todo eso. En el jiu-jitsu también, acá hay muy buen jiu-jitsu, hay cintas negras, mundiales, que compiten en mundiales, sacan medallas, también la lucha, el striking, todo es muy bueno acá, y sí he sentido una gran evolución desde que estoy acá, y me ha ayudado bastante, porque igual también en la preparación física, también el coach Andy Caballero, él trabaja él tiene bastante experiencia y él sabe lo que hace, o sea, tiene su profesión, trabajamos lo específico. Y todo es una ciencia, todo tiene una técnica, o sea, uno no puede ir a tirar golpe a la maldita sea, sino todo tiene una técnica, una ciencia, y a los altos niveles, por ejemplo, UFC y todo, ya son altos niveles que los mejores están ahí porque son los mejores, y son otro, estar ahí adentro es otro nivel, no es pelear ya en un evento de afuera. Es jugarse, ¿verdad? A veces se gana, a veces se pierde, pero así es este deporte. Como ustedes forman parte del Entram Gym, de hecho es uno de los gimnasios que este 2021 y actualmente también tiene uno de los focos principales de la UFC, ¿cómo se sienten ustedes al formar parte del Entram?
Me imagino que allá en Tijuana el Entrame es súper reconocido por toda la población, ¿no? Sí, acá es muy, muy conocido el gimnasio. Ya no, ni siquiera solo latinos vienen acá, sino también vienen europeos, también de Estados Unidos mismo vienen acá a entrenar. Ahora hay compañeros de aquí que también viven con nosotros, que son de España. Entonces todos estamos, de todos lados, estamos buscando el mismo sueño y buscamos acá porque este gimnasio es uno de los más grandes de Latinoamérica. Entonces, estamos muy contentos de estar acá. Llegamos en el momento exacto, yo creo, en el mejor momento del gimnasio y también muy, muy contentos de poder aportar lo que más se pueda a este gimnasio, desde nuestros conocimientos que teníamos en donde hayamos entrenado, donde estuvimos entrenando en Ecuador, o mis compañeros también de Ecuador, donde entrenaban, vinimos acá a aportar todo el conocimiento que teníamos, y eso es muy bueno porque también tratamos de ayudar en lo que más se pueda. Tú actualmente te encuentras en el peso pluma en las 145 libras y tu última pelea fue en noviembre del 2021. Y bueno, pues con eso también mejoraste tu récord. Estás con 7-0, ¿verdad? Completamente profesional. 7-0, si no me equivoco. Y con 8, 8-0. 8-0. Sí, 8-0. 8-0. Y ahorita, ¿qué es lo que tienes pensado? ¿Alguna pelea? ¿Tienes algún contacto con la UWC? ¿Alguna pelea tienes a futuro? Pues aún no es nada seguro. Cuando estuve lesionado, pude verlo a Alex, al dueño de WWC, y quizás me dijo que me recupere, que quizás para noviembre, para marzo. En el siguiente evento, pero aún no es nada concreto, no es nada seguro. Y nada, yo solo estoy enfocado ahora en regresar fuerte a los entrenamientos, entrenar, enfocarme y esperar nada más lo que diga el profesor, lo que diga el teacher, porque ellos son los que manejan. Entonces, yo solo enfocarme en seguir mejorando, en seguir entrenando y esperar. Y lo que ellos me digan, lo que me digan. Lo que me diga el teacher Raúl Arbizu o también Iridium, la empresa también con la que estamos representados. Y nada, yo estoy tranquilo. Este año creo que vienen grandes cosas para todos, para los ecuatorianos, también por la entrada de Maiko, de gran debut que tuvo, y eso también nos favorece a todos. A todos, Chito está en el top, dentro del top 10. Quizás ya pueda estar peleando en este año, quién sabe, por cinturón también. Entonces eso es muy bueno para todos los ecuatorianos, la verdad. Y de tu lesión ya estás completamente recuperado, ya te sientes bien, estás al 100 en los entrenamientos. Sí, ya ando volviendo a los entrenamientos, ya ando haciendo sparring, ya solo estoy esperando que el fisio me dé alta bien para poder luchar, hacer todo, pero estoy ya volviendo a los entrenamientos normales. Sí, tuve un esguince bien fuerte en el hombro izquierdo, un sparring mismo, caí con todo mi peso en el lado izquierdo, entonces ahí se me inflamó el ligamento y nada, y solo ya ahora ando volviendo a los entrenamientos. Oye, en un live que hacía Michael Morales en unos 10 minutitos que tuvo ahí la oportunidad de hacer ese live, él mencionó que llegaba este 16 a Tijuana. Lo dijo así, que este 16 El iba a Tijuana. miércoles El dijo miércoles que regresaba. 16 iba a Tijuana por el hecho de que se había quedado por el cumpleaños de su mamá. Entonces, ¿cuántos ecuatorianos actualmente están allá en Tijuana de todo el grupo que se fueron? Porque tú nos dices que César Abad se encuentra todavía aquí en Ecuador por las visas. Y según lo que sabemos, Adrián Luna va por el título gallo. ¿Cuántos ecuatorianos se encuentran actualmente ahí? Ahora estamos tres ecuatorianos. Bueno, están los hermanos Luna y yo. Ahora estamos los tres nomás. Pero ahí estaba Rivas, estaba Basurto. Ahora que venga también, esperemos que ya venga rápido César. Quizás para marzo me dijo que le dan la cita, entonces esperemos que se la den también, que le agiliten eso. Y ya Michael, y ya somos
somos los que estamos acá. Bueno, Sí. yo ahora solo estamos tres, la verdad. Están los hermanos Luna y yo. Y ustedes tienen casi, me imagino que están ayudándole a preparar a Adrián para el título que tiene a la puerta, ¿no? ¿Cómo es quizá la rutina de ustedes como peleadores del Entram? La La rutina. rutina, tenemos nuestros entrenamientos profesionales, que la mayoría de lunes a viernes son a las 11, se rota, por ejemplo, lunes lucha, martes es sparring, pero yo, bueno, yo no hago sparring porque aquí los sparring dividen en peso, yo no hago sparring con él porque no es mi peso, entonces ellos hacen con los livianos, ahí, pero acá tiene sparring de todo, tiene amigos de todo, eso es lo bueno de acá también, que tienes bastante sparring para de diferentes estilos. También está con el hermano, también ellos siempre se apoyan mutuamente. Y yo ahí a veces los fines de semana lo que pueda aportar, por ejemplo, en poner pads, yo encantado en ayudar. Pero así tenemos nuestras rutinas, miércoles striking, como kickboxing, jueves es jiu-jitsu a las 9 y el viernes también terminamos con sparring y ya sábado es box o jiu-jitsu o ya manopleo, lo que se puede hacer el sábado, pero es así, así ya cada uno y en la tarde ya hace su segunda sesión, por ejemplo yo tengo lunes, miércoles y viernes mi preparación física, martes, jueves boxeo, luego jiu-jitsu también, entonces ya ellos también ya tienen otro horario ya con las profesoras. Pero el horario normal de profesionales es en la mañana, casi siempre a las 11. Y tus objetivos que tienes quizá a largo plazo es tal vez llegar a alguna de estas ligas mayores, tal vez UFC, Bellator, PFL. ¿A dónde quisieras llegar o quieres retornar acá al Ecuador y trabajar aquí en algún gimnasio o algo por el estilo? No, mi sueño a largo plazo es entrar, claro, a una liga grande, a UFC, más busco por UFC, que es la más conocida, pero también hay buenas ligas, PFL, Bellator, entonces a una de las ligas grandes. Y sí, ya como te dije, quizás ya en mi retiro algo de regresar a Ecuador o ponerme mi escuela y todo eso. Sí, una de las cosas que creo que les ayuda es que Tijuana está en la frontera, ¿no es cierto? Están más cerca de Estados Unidos y eso se veía en la pelea que tuvo con Figueiredo, Brandon Moreno, que incluso él habló y dijo que Michael le estuvo ayudando en lucha para su preparación para Figueiredo, ¿no? ¿Y cómo ustedes se sienten quizá el... Me imagino que entre ustedes hay esa sana competencia, lo imagino yo, de ver quién puede quizás ser tener más un highlight más vistoso o todo lo que ustedes ustedes. Porque cuando pelearon ustedes en la última presentación que tuviste con Fernando Arévalo, Sí. el evento fue muy, muy, muy bueno. Y cada uno de los ecuatorianos salía y demostraba más y más. Venía el otro, Basurto noqueó, uno de los hermanos Luna sometió. Después saliste tú y le pasaste por encima a Fernando Arévalo. Entonces es como que uno ve que hay esa intención de cada uno demostrarse y probarse más, ¿no? Sí, acá el nivel también está durísimo. El nivel acá en México, los peleadores mexicanos también, con los que a veces nos toca enfrentarnos, sí está muy alto también, está un nivel alto, entonces ahí, pero nos hace confiar en nosotros porque estamos acá en este gimnasio y hemos aprendido bastante, por eso que se ha visto el desempeño de la mayoría de ecuatorianos. Bueno, de todos los ecuatorianos se ha visto el desempeño y cómo han mejorado estando acá y han mejorado bastante su técnica en su lucha. Por ejemplo, César Abate casi no derribaba y vieron en su segunda pelea acá en WBC cómo controló, derribó, estuvo por encima siempre. Entonces, acá evolucionamos porque sí o sí. Actualmente, digamos, tú peleas en el UWC.
¿No has visto otras ligas que también están en México? Por ejemplo, Lux está también pegando bastante, Budocento también está y justamente ahí está Emiliano Linares. ¿No has pensado también tal vez participar en estas ligas? Sí, o sea, se ven los eventos que son muy buenos, muy grandes, pero yo solo me dedico a entrenar y ahí lo que el teacher diga, o sea, lo que me digan de Raúl Arvizu, de que donde quiera que donde quiera que yo pelee, la verdad. Pero sí, he visto que son eventos muy grandes, pero UWC también es una gran plataforma para poder llegar. Entonces, mi objetivo es llegar a UFC. Sí, y hablando de esos eventos y esas ligas, nosotros también pudimos ver que Emiliano Linares tuvo una presentación aquí en Guayaquil, hablando en Jiu-Jitsu. El mismo, uno de los hermanos Luna también participó en Combat Jiu-Jitsu México, si no me equivoco. Tú no has, hablando de eso, pero quizá en otra modalidad que no es MMA, no has participado en una liga, yo que sé, de Jiu-Jitsu o de grappling, como hacen algunos peleadores. No, por ahora no, por ahora acá no, solo me he dedicado al MMA y sí, pero sí me gustaría también, por ejemplo, un Combat Jiu-Jitsu. En Ecuador también participé en uno y sí, sí me ha gustado, sí me gusta, cualquier disciplina me gusta, la verdad, participar. Bueno, tú ahorita nos mencionabas que todo, o sea, tú te dedicas ahorita a entrenarte lo que más puedes y de acuerdo a lo que diga Raúl Arvizu, que él es el que está a cargo del Entra en Gym, si no me equivoco, es el coach de ustedes. Tal vez él es el que les dice, por aquí está bien una pelea, por aquí no, o aquí va a haber más matchmakers, vayan allí y peleen porque eso les puede catapultar. ¿Es algo así la relación que él tiene para impulsarles a ustedes a una pelea? Sí, así es, claramente sí es, él es la cabeza de Entra en Gym. Entonces él decide dónde es mejor, dónde hay la oportunidad. Entonces solo confiar en él y esperar. Oye, ahorita sí, digamos, quiero aprovechar así un pequeño espacio. Sabemos que Brando Moreno también entrena ahí en el Entram. ¿Has tenido, digamos, algún acercamiento con él? ¿Cómo es como persona el estar quizá entrenando cerca de él? ¿Has tenido alguno de estos acercamientos con él? Una excelente persona, totalmente humilde. Cuando ya vino de ahora de su última pelea, estuvo acá en el gimnasio, lo saludé, me dio un abrazo. Es buena relación con todos, la verdad, con todos los peleadores, con todos. Y no ha Ahí, sentido, no ahora. sé, esa emoción estar con uno de Sí, los seis claro. campeones. Sí, claro. ¿Quién no quisiera estar acá verlo de frente y verlo entrenar o que te dé una clase? Por ejemplo, cuando él daba clases también acá de lucha, yo iba sin falta, porque ¿quién no quisiera, en todo el mundo, quién no quisiera estar en una clase de él que vale algunos dólares y yo la tengo ahí gratis? Entonces, ¿quién no quisiera? Y no, es muy... Me siento muy, muy feliz por verlo aquí y ver también a varios peleadores de UFC, ahora también compañeros mismos, ahora que van a pelear, que ya pelearon UFC. Bueno, falta el Loco Torres también, que ya va a debutar en mayo, es un compañero muy cercano también, vive con nosotros. Y es muy bueno ver eso, porque también nos motiva a todos, la verdad. Y hablando de esa emoción que ustedes tienen, porque como peleadores, si nosotros como periodistas sentimos esa emoción cada vez que hay ciertos combates, ¿cómo ustedes como peleadores sienten esa emoción? Por ejemplo, no me imagino la emoción que debieron haber sentido cuando vieron el debut de Michael, ¿no? En UFC. Claro, es una emoción muy grande. Estábamos viendo la pelea en el Estadio Caliente. No, sí, en el Estadio Caliente, acá en Tijuana, un estadio grande. Estábamos ahí
con todos los muchachos, con todos mis compañeros, y una emoción grande. Me asusté al momento que lo tocaron un poco, pero se supo parar y debutó de gran manera. Entonces, muy orgulloso por él, porque, ¿sabes? Porque hemos visto cómo él ha trabajado y lo que uno da por lo que uno a veces sacrifica y todo por estar y cumplir su sueño, estar en esas grandes ligas. Entonces él ya lo obtuvo y esperamos que siga su camino bien y siga enfocado. Quisiera hacer una pregunta que también le hicimos a Alejandro Fierro, que tuvimos la entrevista con él el martes, y es, aquí en Ecuador, de los peleadores que son de aquí nacionales, ¿cuál es el que tú crees que tiene más posibilidades de dar el salto y salir del Ecuador porque le ves que tiene mucho potencial como peleador? ¿Cuál crees tú? Es que la verdad me ha alejado un poco bueno, no he visto mucho ya ahora peleadores que sigan ahí activos en Ecuador, que tengan buena racha. O sea, no me he fijado, la verdad, pero les puedo dar un mensaje a todos que sigan, o sea, que sigan luchando, y si se quieren dedicar al 100% al deporte, al MMA, que lo hagan y que se arriesguen, porque aquí, como hay una música también, la vida es un riesgo. Entonces, La vida es un riesgo, carnal. hay que hacer lo que a uno le gusta. Y yo me siento feliz con eso, yo hago lo que me gusta. Entonces, a la gente que está comenzando, que hagan una carrera en Ecuador, sigan peleando experiencia, y ya si quieren buscar salir, que lo hagan a Estados Unidos, acá en México también, que se arriesguen y lo intenten. Es mejor decir que lo intenté a decir, ah, yo estaba ahí, ah, ¿por qué no lo hice? Después arrepentido, entonces que lo hagan. Claro. Hablando también del foco que tienen ahora con UWC, porque UWC está por Fight Pass, ¿cómo es la preparación, tu preparación ya en esos momentos en los cuales ya tú ya estás, te dicen, me imagino que te dicen en la preparación va tu pelea? ¿Y tú cómo te preparas? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Cómo entras quizá en ese espacio donde los peleadores dicen, ya ahora es la oportunidad de demostrarles a todos mi trabajo? Pues siempre entro enfocado, siempre entro al 100, al 100. Sí, da un poco de nervios, ansiedad, pero es normal, pero ya uno cada vez que van pasando las peleas va ganando experiencia, ya te sientes un poco más tranquilo y tratas de disfrutar de la pelea, tratas de disfrutar el momento, la verdad. Y UFC, y que tu pelea sea transmitida por UFC Fight Pass es muy bueno. A cualquier peleador lo motiva a salir con todo a la pelea, a querer más que todo noquear y terminar de una gran manera, porque todos están viendo por esa aplicación, los matchmakers están viendo los eventos, están viendo esa aplicación. Entonces es muy bueno para nosotros y muy buena plataforma para todos los peleadores. Y cuando ya me dicen que mi pelea va, me confirman mi pelea, la preparación es muy buena. Son casi como 6 semanas o 7 semanas de campamento, 5, pero son un campamento muy fuerte, específico, trabajando lo que vamos a hacer en la pelea, y se trabaja todo, jiu-jitsu, box, no dejas de trabajar todas las herramientas, y es un campamento muy, muy fuerte. Ya las últimas semanas se baja un poco la intensidad para llegar bien a la pelea y no llegar cansado. Entonces ya se hace una o dos jornadas al día. Pero fuera de campamento, o cuando ya falta mucho tiempo de campamento, o sea, hace 3 jornadas al día, o sí, 3 jornadas al día o dos. Bueno, nosotros sabemos que tú eres de Guayaquil. ¿De qué parte específicamente de Guayaquil tú eres? Del norte, de Guayacán, en el norte. Ya, y bueno,
Obviamente Guayaquil es cálido y todo, y cuando ya te mudaste allá a Tijuana, ¿cómo fue el proceso de adaptación? ¿No te hizo algún daño el cambio de clima o algo por el estilo? Sí, porque llegamos acá y pensábamos que hacía calor, pero cuando llegamos en febrero hacía frío en las noches y solo viajamos con un conjunto de un pantalón y una chompa nada más y todos los días nos poníamos la misma chompa, porque nunca pensábamos que hacía frío acá, pero ya ahora nos acostumbramos y ahora está llegando de calor. Como ven, un sol fuerte. Sí, no quieres una gorrita, hay mucho sol. Sí, pero mejor, porque ya estábamos, mucho frío, hacía mucho frío acá, el frío también está bien fuerte en las noches a veces, pero ya ahora está volviendo de calor y ya es un clima como Guayaquil, así mismo, cálido, o sea, sol intenso, sudor caliente y todo, pero también a veces viene, a veces un día sol, a veces un día hace frío, un día hace calor, así es un poco, cambia un poco este clima de acá. Y la cultura de allá, los mexicanos, sabemos que ellos tienen una tradición con los deportes de artes marciales, con el boxeo, es muy grande. ¿Cómo fue tu proceso para socializar con ellos, estar dentro de su cultura, en su país? ¿Cómo fue eso? No, son acá también, son muy buena gente. Bueno, acá con los del gimnasio, sí, los mexicanos y todo, me he llevado muy bien. Ellos tratan de darnos nuestra cultura, también nosotros les explicamos un poco, nuestro vocabulario también, así como hablamos, se nos ríen también, porque decimos a veces ñaño, ellos no saben qué es ñaño, ñaño es como carnal, acá carnal. Y así se nos dicen ñaño a nosotros, por ejemplo, a los que somos de acá de Ecuador, ñaño, ñaño, ya nos tienen así como, ya nos reconocen así. Y nada, es muy bueno acá también, muy buena gente y todos nos tratamos de llevar bien. Hablando de quizá la parte que nos compete a nosotros del periodismo, nosotros pudimos ver el trabajo que hizo Alejandro Fierro a final del año. Hizo un mapa acerca de los ecuatorianos en el exterior y todo eso, y resaltaba por encima a los que estaban en México. Claro que también habló de Brasil, y ahora hay muchos ecuatorianos migrando, ¿no? ¿Cómo es tu relación con el periodismo? ¿Cómo has visto tú que aporta el periodismo nacional a su carrera como artes marcialistas? Mi relación con todos me trae, siempre ha sido bien. Con todos los que se dedican al periodismo, siempre trato de cuando me avisan o me escriben de dar una entrevista, puerta abierta a dar una entrevista y no, con todos me trato de llevar bien, yo no trato de tener problemas con nadie, la verdad, que todos apoyen, eso es muy bueno para todos porque así mismo se dan a conocer un poco más los peleadores, van saliendo sus nombres. Entonces, es muy bueno que sigan apoyando el periodismo en Ecuador de las artes marciales mixtas. Está creciendo también, por ejemplo, ahora también ya sacan bastante en el Universo, en el Extra, en todos lados ya sacan el MMA, los peleadores que están acá también triunfando en el exterior. Y es muy bueno, por ejemplo, ya también cuando yo gané en WBC, yo no me esperaba salir en el Universo y salí un poco ahí en los periódicos, en las noticias, entonces eso también los motiva a uno como peleador y es muy bueno, la verdad, que hagan eso y que sigan así. Yo quisiera tener una pregunta, bueno, no sé cómo decírtela, pero si es que yo aquí en Ecuador quiero ir a un gimnasio, a veces sí están en alrededor de los $100 entrar hoy yo a un gimnasio aquí de artes marciales. Me imagino que la cuestión económica para entrenar en el Entran Gym es bastante difícil, algo por el estilo, ¿o no? Sí, o sea, tampoco, no creo que esté la mensualidad en $100, pero sí, acá, gracias al teacher también, sí nos apoya con los entrenamientos.
Y si se tiene que pagar, hay que buscar la forma como sacar patrocinios o gente también, amigos cercanos que te apoyen, que te ayuden, que confíen en ti más que todo, que se han ganado tu confianza y que te apoyen acá estando en el exterior, o sacar patrocinio y ver la manera de cómo sustentarse, también pagarse su comida, todo eso también es un poco costoso, pero hay que buscarse la verdad, hay que buscársela y no hay de otra. Claro que Y sí, ya, creo que. y Dale, ahora dale, dale. para ir terminando ya, quizá hablar acerca de algo que siempre les he visto que es muy importante para las ligas. De hecho, el mismo Michael lo dijo acerca de esto, de la pelea de Rakhmonov, que Rakhmonov en UFC peleó la semana anterior y sigue invicto. ¿Qué tan importante ves tú a tu invicto como peleador? Pues es lo más importante que uno ve, o sea, trata de cuidar lo más que pueda, porque es un invicto, eso es muy bueno, tener una racha de 8-0, ahora Michael también que tiene 13 o 14-0, no me acuerdo, pero es muy bueno tener ese invicto y uno trata de cuidar y por eso que uno se esfuerza cada día en entrenar, en dar lo mejor de sí en los entrenamientos y cuidar más que todo el invicto en las peleas y para poder llegar a lo que uno quiera, al sueño que uno quiera. Bueno, creo que ya hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Bueno, más de una entrevista para mí ha sido una completa conversación, porque como compartimos esa emoción por las artes marciales mixtas, más que todo tú, pues como un peleador profesional, queremos agradecerte mucho por habernos dado este espacio, estos minutos con nosotros. Y bueno, también recordarles a todos nuestros seguidores que aquí en la descripción de este video les vamos a dejar las redes sociales de Aaron, también las redes del Codman y todo para que nos puedan seguir, puedan compartir el contenido. Y pues Aaron, muchas gracias y un gusto poder haber compartido contigo estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto compartir con ustedes y cualquier cosa que cuando necesiten, estamos con las puertas abiertas de dar entrevistas y todo. Igual quiero enviar un saludo a toda la gente en Ecuador, a mi familia. Quiero enviar un saludo a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Un saludo a todos ellos, a mis amigos también. Que gracias por todo el apoyo y nada, ¿no? Y a seguir adelante. Muchas gracias a todos. Gracias nuevamente a Aaron. Nos estamos despidiendo para una próxima entrevista. No se olviden de revisar las entrevistas que tenemos anteriormente. Otra vez, no se olviden de siempre apoyar a los peleadores que están afuera del país. Como ustedes ven, no es solo un hobby, es un trabajo profesional y se exponen a muchas cosas. Entonces, nosotros como público debemos siempre estar apoyando, no solo porque somos ecuatorianos, sino porque son grandes profesionales, como lo han mostrado todos ellos quienes se encuentran. Gracias a Aaron, gracias Julio por acompañarnos aquí. Esto fue todo por la entrevista en el Codman. Gracias. Gracias.